Les doy la más cordial bienvenida como directora adjunta y directora en funciones de la Academia Mexicana de la Lengua. Y vamos a dar inicio a la sesión solemne en la cual entrará como correspondiente en La Paz don Eligio Moisés Coronado. Damos, por tanto, inicio a esta sesión solemne. Le cedo la palabra en este momento. Adelante, don Eligio Moisés Coronado. Con el saludo respetuoso a los señores directivos y miembros de número, honorarios y correspondientes de la Academia Mexicana de la Lengua, he de expresar enseguida el aprecio que debo a la generosa propuesta de don Miguel León Portilla, doña Ascensión Hernández Triviño y don Patrick Johansson Keraldren, reconocidos cuanto admirados intelectuales de nuestro país, en favor de mi ingreso en esta prestigiosa corporación. De cuantiosos méritos y justos reconocimientos, el primero por sus aportaciones al saber y la valoración de la cultura náhuatl, en la California mexicana aquilatamos la enorme contribución de León Portilla al saber y la difusión de lo que significa aquella parte del territorio y la cultura nacionales. Con su empeño distintivo, la doctora Hernández Triviño ha enriquecido los estudios de la historia de la filología y la lingüística mesoamericanas y la edición de sus investigaciones en considerable cantidad de obras en estas materias. El doctor Johansson Keraldren, investigador y profesor de náhuatl, por su parte, a través de sus estudios, docencia y publicaciones, se ha constituido en promotor valioso para la justipreciación de esta lengua, como integrante fundamental de la cultura mexicana y del patrimonio universal. Con el aval de tan distinguidos intelectuales, ingreso a esta corporación y a ellos ofrezco esforzarme en merecer su inestimable padrinazgo. De modo similar, valoro la posterior aprobación que concedió el Pleno a la propuesta de ellos, que me honra y me compromete a hacer, como apuntó el padre Ángel María Garibay al término de su respuesta al discurso de ingreso del doctor León Portilla, lo que debiéramos ser todos los que nos honramos en esta casa, paladines de la buena lengua, pero defensores de su libertad viviente y perdurable. El acontecer de las instituciones y los pueblos españoles lo documentaban los cronistas. Los trovadores medievales eran cronistas de las novedades que ocurrían en los reinos, carentes de otras formas de comunicación colectiva. Esos mismos trovadores fueron los romanceros españoles que contaban y cantaban las hazañas de sus personajes y comunidades. Más tarde, el romance hispánico nutrió las raíces y tradición del corrido mexicano. Los sucesos cotidianos y extraordinarios del mundo indígena americano eran descritos por los cronistas. Varios de sus códices aún se conservan, como ustedes saben, en nuestro continente y otras partes del planeta. El encuentro de esos dos mundos, de esas dos culturas, desde mediados del siglo XVI contó con cronistas de ambos lados en cada una de sus etapas. Con su concurso disponemos ahora de mucha información valiosa, de significación que nos otorga mayor fortaleza. Nuestro país posee una sólida y rica tradición en tal sentido que nos ha hecho posible preservar
mediante sus cronistas, los testimonios de cada época para escribir la historia que permite conocer el pasado y, gracias a ello, tener memoria colectiva para saber lo que somos. Conocernos a nosotros mismos debe ser, según inscripción en el templo de Apolo en Delfos, el principio de todo conocimiento. Acreditados unos y anónimos otros, los cronistas de las ciudades y los pueblos mexicanos han legado el retrato instantáneo de sus impresiones de la vida cotidiana de su colectividad, cuyas singularidades resumen, comparten y preservan. Así, cada momento de Baja California Sur ha tenido cronistas, desde los pintores que dejaron la huella de sus pueblos en los murales rupestres y petroglifos, pasando por Miguel de Castro, quien en su carácter de escribano y primer fedatario de Hernán Cortés, levantó el acta de posesión del puerto y bahía de Santa Cruz, hoy La Paz, a su arribo a ella el 3 de mayo de 1535. El mismo conquistador fue el primer cronista de las Californias. En carta fechada en ese mayo de 1535, Cortés informó a Cristóbal de Oñate que, con la priesa que tuve en mi partida, no os escribí desde luego del puerto del Espíritu Santo, y agora en esta no se ofrece más que haceros saber que llegué a este puerto y bahía de Santa Cruz, día de Santa Cruz de mayo, por cuyo respecto se le puso ese nombre. Tardé 16 días a causa de las muchas calmas y tiempos contrarios que tuve. Faltáronme de toda la compañía 6 caballos, entre los cuales fue el uno, el Loberico, que no lo tuve por poca pérdida. Todos los demás caballos y toda la gente llegaron muy buenos, benedicto nuestro Señor. No os escribo de la manera y disposición de esta tierra porque no he salido de despachar estos navíos por la gente y caballos. Hemos visto mucha gente y algunos han venido. Hay mucha cantidad de perlas y pesquerías. En partiendo estos navíos, entraré en la tierra. Y a la vuelta que vuelvan, habrá más noticias del secreto de ella y más lugar para poderos hacer relación de lo que hubiéramos visto. No escribo al señor gobernador hasta que haya cosa cierta que le podamos escribir, más que me encomiendo a su merced. Y al protector también, señor, daréis mis encomiendas, y que yo tendré cuidado de le escribir siempre, y que agora no lo hago por lo que tengo dicho. Estas cartas os encomiendo, señor, hagáis enviar con persona cierta que fuere a México, al licenciado Altamirano, mi primo, lo más breve que ser pudiere. Guarde nuestro señor vuestra noble persona como señor deseáis, de este puerto y bahía de Santa Cruz, 14 de mayo de 1535. Lo que, señor, mandardes, el marqués. Luego, uno de sus capitanes, don Juan de Jasso el Viejo, a través de sus escritos, nos ofreció una visión de la figura cortesiana en California muy distinta a la que de él se tiene en el resto de México. En uno de dichos papeles pueden leerse las órdenes que dio el conquistador a Jasso el domingo 18 de julio de 1535, cuando éste se dirigía a comandar la cuarta exploración de la región aledaña para, como las precedentes, conocer su gente
y las características de la tierra recién descubierta. Por ellos, con el propósito de establecer ahí una colonia permanente en el servicio de Dios y el acrecentamiento del patrimonio real y la utilidad y provecho de los conquistadores y pobladores. En las partes medulares, el texto dice: trabajaréis por todas las formas que pudieres de saber qué gente habita en aquella parte y la calidad de ella y todas las otras particularidades, teniendo toda buena maña y sufrimiento, para que los naturales no se escandalicen, ni se les haga daño, ni disgusto alguno, pues habremos de ir a vivir entre ellos y socorrernos de la necesidad que al presente tenemos. Y en esto os encargo mucho que tengáis muy especial cuidado y vigilancia, avisando de ello a todos los de vuestra compañía y apercibiéndolos de que serán castigados los que otra cosa hicieren. Enseguida añade que luego de que hayáis hallado tal tierra que os parezca y satisfagáis que podemos ir a ella, volveréis, habiendo dado a los naturales, mayormente a los principales, los regalos que lleváis, y trabajando en dejarles con el más contentamiento que fuere posible. Dispone que, si topares alguna gente de los naturales de la tierra, ahora en poca cantidad, ahora en mucha, ahora en pueblo o ranchería o fuera de ella, trabajaréis por todas las formas que pudieres en darles a entender que no vais a enojarlos y a hacer daño ni perjuicio alguno, sino que vais a ver la tierra y buscar bastimentos, y que si los hallares, se los pagaréis de los regalos que lleváis. Y reitera: no consentiréis que ninguno de los de vuestra compañía los enoje en persona ni en bienes. Y si alguno sin vuestra licencia se desmandara, lo castigaréis con toda rigurosidad en presencia de los naturales y les daréis a entender que por el enojo que les hicieron, los castigáis. Sin embargo, recomienda que, en caso de que los nativos provoquen pelea, los españoles se defiendan, pero que se evite que las mujeres y los niños sufran daño alguno y se impida la rapiña, porque muchas veces suele acaecer que la gente de guerra movida con codicia se ocupa en el despojo. Los apercibiréis de que ninguno tome cosa alguna, y esto habéis de amonestar con mucha insistencia y castigarlo con mucha rigurosidad. De todos modos, aconseja ser desconfiados, pues como esta gente son bárbaros de poca verdad, no conocen a Dios, suelen fingir amistad y debajo de ella hacer muchos engaños. Al propio tiempo ordena conseguir guías entre los aborígenes, a los que deberá darse buen tratamiento. En párrafos que siguen insiste en que no consentiréis que se les tome cosa alguna contra su voluntad. Y si algo os dieren, se los pagaréis de lo que lleváis, de manera que queden contentos y trabajad en no venir en rompimiento con ellos. El conquistador debió regresar a la capital de Nueva España, requerido principalmente por su esposa y el recién llegado primer virrey Antonio de Mendoza, por lo cual dejó encargado de la incipiente colonia a uno de sus hombres de confianza, el capitán Francisco de Ulloa, a quien además confió las exploraciones en la última de sus empresas, en la esquiva tierra de sus afanes. Francisco Preciado acompañó como piloto a Francisco de Ulloa en su navegación
a esa parte de Nueva España en 1539 por encargo de Hernán Cortés. Y de ese viaje produjo para la historia lo que se conoce como su relación, especie de recuento a la par que testimonio de acontecimientos dignos de recordación. Entre otros asuntos igualmente relevantes de esa crónica, sobresale el hecho de que en ella aparece en tres ocasiones la denominación de California, lo que resulta ser la más antigua designación para la península. La siguiente es cita textual de las menciones aludidas. Continuábamos nuestro recorrido hasta los 10 del dicho mes de noviembre, 1539, y cuanto más avanzábamos, siempre encontrábamos tierras más deleitables y hermosas, tanto por lo verdeante como por mostrar algunas llanuras y valles de ríos que descendían hacia abajo, hacia tierra adentro, desde ciertas montañas y colinas de grandes selvas, pero no muy altas, que se veían al interior de la tierra. Aquí nos encontramos a 54 leguas de distancia de la California, es decir, de Cabo San Lucas, ya que se encontraban en Santa Cruz, hoy La Paz. Esta referencia viene a ser la aplicación más remota del topónimo California para un lugar específico del planeta, y lo fue, como sostenemos, para la península noroccidental novohispana. La segunda. De este modo se fue junto con los otros al lugar del agua, donde así poco a poco se reunieron más de 100 de ellos, todos en orden y con algunos bastones con las cuerdas para lanzar y con sus arcos y sus flechas y todos pintados. En tanto vino el intérprete chichimeca de la isla California. La tercera. El capitán Ulloa ordenó que nuestro indio chichimeca les hablase, pero nunca se entendieron, de modo que sostenemos firmemente que no entendiese el lenguaje de la isla California. De vuelta a nuestro personaje, añadiremos que el Hernán Cortés que llegó a aquella tierra lo hizo con al menos 16 años de experiencia personal, tortuosa en varios casos, en su trato con indígenas, que en esta nueva empresa le indicaron el camino de la concordia para obtener frutos más convenientes a sus empeños. Tal visión del conquistador legitima el que el mar interior peninsular lleve también su nombre. Lo mismo podría sugerirse para otras formas de reconocimiento a un personaje fundamental del pasado californiano. Y sería, tal vez, buena manera de intentar reconciliar al americano y al europeo que todavía luchan en el interior de nuestra sangre, integrada, aunque ello sea aún inadmisible para muchos, por la de ambos. Y así tenemos muchos otros cronistas que por instrucciones oficiales o por impulso personal nos legaron la vasta documentación que tenemos ahora para recrear y entender mejor los acontecimientos de otros tiempos. Cronistas por excelencia de la antigua California fueron los misioneros jesuitas como Eusebio Francisco Quino y Juan María de Salvatierra, precursores de la introducción en ella de la civilización occidental. Juan de Ugarte, Clemente Guillén, Juan Jacobo Beger, Ignacio Tirsch, Francisco María Piccolo, Miguel del Barco, Fernando Consag, Sigismundo Tarabal, Ignacio María Nápoli, entre otros,
hasta algunos que jamás la habitaron, como Miguel Venegas y Francisco Javier Clavijero. Crónicas, asimismo imprescindibles, son, por ejemplo, la del jesuita alsaciano alemán Juan Jacobo Wegert, quien comenzó su libro expresando que todo lo concerniente a California es tan poca cosa que no vale la pena alzar la pluma para escribir algo sobre ella. Y terminó escribiendo 262 páginas que se cuentan en la versión española. El padre Miguel del Barco, autor de una obra cardinal para la historia californiana que rescató y preparó el doctor Miguel León Portilla para su publicación por la Universidad Nacional en 1973, nos hizo legatarios de los escritos que el editor tituló Historia Natural y Crónica de la Antigua California, donde ofrece un caudal exuberante de información que es materia significativa aún en el presente para los estudios de, en y acerca de la California mexicana. Es la presente una grata oportunidad para reconocer que el padre Barco es incuestionablemente el cronista por antonomasia de nuestra California y nos resulta muy grato afirmarlo en este foro de excelencia. Enseguida, varios visitantes de las Californias, cronistas del siglo XIX, nos han proporcionado descripciones de lo que fuimos para intentar entender lo que ahora somos. Cyprien Combier, capitán francés de una goleta mercante, escribió una extensa descripción del físico y el carácter de los californios subpeninsulares. En su apariencia física, como en su disposición moral y en sus rostros, bronceados tanto por el extremo calor del clima como por la mezcla de su sangre, se percibe una notable variedad de facciones y expresiones. Los hombres, preservando el aspecto de su estirpe, son generalmente más altos que lo común, fuertes y vigorosos, y se inclinan a la corpulencia. Luego de pormenorizar las actividades de la gente del campo, concluyen que, sin lugar a duda, que debemos atribuir tanto a este modo de vida como a su origen, su carácter independiente y noble orgullo que se hacen patentes a primera vista. Son generalmente buenos, serviciales y enérgicos, pero su imperturbable dignidad jamás condescenderá a prestar algún servicio de apariencia doméstica o servil. De las mujeres dice, entre otras cosas, que se visten correctamente y hasta con cierta coquetería, preservan el aspecto de su estirpe y son generalmente más blancas que los hombres. Sus facciones son más delicadas, su comportamiento es más dulce y simpático. Su incomparable fecundidad se debe, sin duda, a un físico fuerte que se mantiene por comida sencilla y ordinaria, pero abundante. Frederick Devil Bennett fue un naturista enviado a un viaje de 3 años navegando por los mares del norte para obtener mejor conocimiento del cachalote, con propósitos de pesca e industrialización. De ello resultó un libro en 1835, del que, para nuestro interés particular, tomamos una descripción de la vida peninsular californiana. De las mujeres dice que son notables y modestas, y de los hombres que son expertos jinetes y sobresalen en el uso del lazo. Recuerda que a pesar de su dieta monótona y altamente carnívora, esta gente es sana, activa y robusta.
viven contentos y, por consiguiente, felices. Y su conducta entre sí, al igual que hacia nosotros, era igualmente cortés y hospitalaria. James Hunter Ball, originario de Pensilvania, en 1843 estuvo en México. De vuelta a su país, decidió pasar por la vieja California y en Sonora tomó una embarcación a Mulegé. De su estadía peninsular confesó que fue inmediatamente cautivado por la diferencia de carácter entre la gente de California y la de México. Hay mucha independencia de comportamiento, una mayor libertad de pensamiento y expresión. Cronista sobresaliente del país californiano fue, en los avatares de sus trashumancias políticas, Ignacio Ramírez Calzada. En uno de sus trabajos expresó interesantes puntos de vista acerca de lo que todavía en su tiempo se conocía como las Californias. Para entender ello se debe tomar en cuenta que hacia la fecha de su publicación, 1846, se generaba la invasión norteamericana a esta parte del territorio nacional que culminó en la pérdida de su región septentrional. El nigromante dice que las Californias pueden comerciar fácilmente con la Rusia, con el Japón, con la China, con la India Oriental, con los Estados Unidos, con México y con la mayor parte de las repúblicas de América. Y advierte el dilema de colonizar las Californias o perderlas. He aquí, asevera, la sentencia que han intimado a México los intereses del mundo. Y pues todavía se puede elegir, debemos con el mayor empeño ocuparnos de la colonización. Afirma que abrir esta extensa superficie a los extranjeros significaría perderla. Y recomienda, pues, colonizarla con numerosos ciudadanos que puedan convertirse en colonos y calcular prudentemente los medios de promover y asegurar la empresa. Empero, asegura que dicha nueva población no puede tener las mismas leyes, las mismas costumbres, las mismas preocupaciones de la metrópoli, pues los colonos van huyendo de esas preocupaciones, costumbres y leyes que tienen a su patria sumida en la ignorancia y la miseria, y por lo mismo que son propias de una nación semibárbara, no pueden convenir a un pueblo que prospera. A la pregunta de qué ventajas derivarían de ello para el resto del país, se responde que México tendría ahí un fondo total inexhausto para nuestras clases menesterosas, un establecimiento de corrección para nuestros criminales, una escuela para nuestros marinos, un asilo para las libertades moribundas y un mercado para nuestra industria. Puede entreverse en el texto del poeta republicano la preocupación que le suscitaba la expansión de los Estados Unidos hacia el Pacífico, así como el abandono en que los mexicanos tuvieron a las Californias hasta que perdieron la parte continental de ese enorme territorio. La parte de la guerra de los Estados Unidos contra México de 1846 a 1848, que tuvo como escenario la península de Baja California, produjo, entre otras cosas, relatos que pintan la fisonomía colectiva de sus pobladores, como la del teniente Edward Gould Beauchamp, integrante de los voluntarios de Nueva York, quien escribió que la gente de Baja California es una curiosa raza de seres, aislados de su madre patria y abandonados por ella, han asumido una cierta independencia de pensamiento y conducta que nunca encontré en Alta California. Pero jamás ha vivido una clase de gente
más bondadosa de corazón y hospitalaria. Otro personaje que también participó en la ocupación norteamericana fue William Redmond Ryan, un aventurero inglés cuyas experiencias fueron editadas en la capital de su país a base de textos y dibujos. Después de la invasión estadounidense, tuvo lugar en Alta California la fiebre de oro, que en 1849 produjo el fenómeno migratorio conocido como el de los 49ers, precisamente los 49, denominación que ya en el siglo XX adoptó un equipo de fútbol americano de San Francisco, Alta California. Fueron grupos que de muchas partes del mundo llegaron a California continental en busca del oro anunciado. Algunos de ellos lo hicieron por la ruta peninsular. El primer diario de un 49er en la Baja California fue el de W.C.S. Smith, quien dijo que los subcalifornianos eran gente muy amable, mejor gente que los mexicanos. De Comondú expresa que un lugar no podía estar más aislado que este. Sin embargo, la gente se ve contenta. Están bastante civilizados y una gran porción de ellos tiene sangre, en parte, castellana. Hasta cronistas diplomáticos franceses hubo, que desde su residencia en Mazatlán nos dejaron apuntes sobre las ocurrencias californianas del sur a mediados del siglo XIX, en un par de volúmenes preparados y traducidos por Lilia Díaz, llenos de importantísima información que editó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en 1974. Felizmente, también ha habido cronistas de periodos más cercanos como Adrián Baladés, Manuel Clemente Rojo y Ulises Urbano Lacepaz en la segunda mitad del mismo siglo XIX. Durante la centuria anterior, León Diguet, Amado Aguirre y más próximos a nosotros, Ulises Irigoyen, Fernando Jordán y Jesús Castro Agúndez, así como el propio Miguel León Portilla. En la continuación de una adecuada costumbre iniciada hace casi 50 años, cuando fue nombrado el primer cronista del territorio de Baja California Sur, lo sucedieron, ya como cronistas del Estado, otros varios, el último de los cuales fue quien ahora disfruta el honor de dirigirse a ustedes, y el encargo ha permanecido sin titular durante los años de este milenio. Sin embargo, también ejerce ese quehacer en cada una de las poblaciones, poco o muy pobladas de la entidad, oficialmente o motu proprio, oral o escrituralmente, como por ventura ocurre siempre en todas partes de nuestro país, alguien que se ocupa de evocar y difundir los hechos del pasado y conservar los de la actualidad. Si inscrito en la nómina del gobierno estatal o del ayuntamiento, sus faenas se amplían a conceder asesoría a los servidores públicos, por lo común ignaros en absoluto de cuanto toca a la cultura y a la historia, aun de su propia comunidad, metidos a su pesar en el brete de escribir y decir un discurso o participar con mediano decoro en alguna reunión de rango primario. Y en buena cantidad de casos, el cronista municipal o del Estado tienen que encargarse de organizar, custodiar e incrementar el archivo histórico de la entidad a que pertenece. Puede afirmarse de igual modo que los menesteres del cronista
han de ir más allá de la mera difusión de los acontecimientos del presente, que es su ocupación sustantiva, que para ser creíble debe mantenerse necesariamente ajena a todo afán turiferario, sino aún a dar a conocer los más remotos con criterio de valoración crítica, alentar los estudios historiográficos y su divulgación, participar en defensa y acrecentamiento de los bienes culturales y originar, desde luego, su propia obra testimonial. En andanzas, búsquedas y pruebas de ensayo y error de varios decenios, decidí finalmente desembarcar en el puerto de la crónica. Al cabo de enriquecedoras estaciones en la pedagogía, la literatura, la historia, la administración pública y la política, y luego de 2 ejercicios como cronista que sumaron casi 3 lustros, la experiencia aconsejó asumir en adelante, con vocación, convicción y tiempo completo, este quehacer con que se puede intentar satisfacer el requerimiento existencial de servir compartiendo, de aprender enseñando. Y en tales ocurrencias hallé que el oficio del cronista comprende más bien varios oficios y, en el mejor de los casos, una suma de las virtudes de varias profesiones. Porque a medida que se asume con creciente compromiso esa labor, uno advierte que se debe llegar a poseer, en la medida de lo deseable, pero asimismo de lo posible, la objetividad del historiador, a la vez que una documentada y razonable subjetividad. Del periodista, la perspicacia. La sintética amenidad del cuentacuentos, la persistencia del escritor y la acuciosa puntualidad de los buenos relojeros. Todo ello aderezado con la modestia del que sabe que su tarea es, a más de investigadora e informativa, de concienciación y de que, al final de cuentas, únicamente expresa una verdad y una visión, su visión y su verdad. Aprecio enormemente la bondad de su atención. Muchísimas gracias a don Eligio Moisés Coronado por este recorrido por la cronística y los cronistas de la Baja California. Y voy a presentar, porque no los podemos imponer, dada la estructura telemática de la conferencia, voy a presentar las insignias que le otorga la Academia Mexicana de la Lengua y lo nombran en este momento académico correspondiente en La Paz, Baja California. El FISTOL, que podremos darle en mano, esperemos que muy pronto, y la Venera, que es, ambas son las insignias que nos corresponden a todos los miembros de esta institución. Muchísimas felicidades, don Eligio, y bienvenido a la Academia Mexicana de la Lengua. Muchísimas felicidades. Le voy a pedir ahora a don Adolfo Castañón que dé lectura al diploma que constituye el acta, digámoslo así, de su ingreso como miembro correspondiente en La Paz, en la Academia Mexicana de la Lengua. Con mucho gusto, señora directora, doña Concepción Company Company, miembros del Pleno. Doy lectura al diploma correspondiente. La Academia Mexicana de la Lengua
ha designado individuo suyo como miembro correspondiente en La Paz, Baja California Sur, a don Eligio Moisés Coronado, en atención a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios. Para que así conste, se expide este diploma en Ciudad de México. Está fechado el día 29 de abril. Como saben ustedes, la ceremonia tuvo que postergarse. El día 29 de abril de 2021 lo firma el director, don Gonzalo Celorio, y el secretario, el de la voz. Y este es el diploma. Muchísimas gracias, don Adolfo. Y ahora, manteniendo los usos y costumbres de nuestra institución desde hace 150 años prácticamente, le cedemos la palabra a doña Ascensión Hernández Treviño, ya que ella fue elegida por don Eligio para darle respuesta a su discurso de ingreso. Adelante, doña Ascensión Hernández Treviño. Directora Junta, doña Concepción Company, señores miembros de la mesa directiva, don Eligio Moisés Coronado, colegas y amigos. Hoy celebramos con júbilo el ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua de don Eligio Moisés Coronado, quien llega a esta casa como reconocido historiador, imaginador de relatos y cronista de la ciudad de La Paz en la península de California. Su nombramiento de académico se debe a su profunda entrega a las letras, siempre en favor de la historia de su ciudad, su estado y su península, como hemos podido comprobar en el discurso que acabamos de escuchar. Me toca comentarlo, lo cual me da la oportunidad de acercarme a él y a su tierra, y también de recordar a Miguel León Portilla, un enamorado de la península. Y hago mención de esto porque es precisamente don Moisés quien ha destacado cabalmente el amor de Miguel a esta península en un discurso reciente que preparó para festejar el 95 aniversario de Miguel, el 22 de febrero pasado. El discurso lleva el emotivo título de Californidad de Miguel León Portilla, y en él Coronado recuerda la relación que tuvo y con Miguel y con aquella tierra desde su primera visita hasta el final de su vida. Recuerda Moisés la primera visita de Miguel a La Paz en 1969 y su memorable descubrimiento del archivo histórico, los múltiples viajes a la península y la presencia constante en actos conmemorativos y, desde luego, las muchas publicaciones sobre la historia de California. Todo lo cual hizo posible una relación entrañable entre Miguel León Portilla y la California, con Coronado como testigo fiel y siempre presente. La californidad, piensa don Moisés, culminó con la concesión del doctorado honoris causa por la Universidad de La Paz en el año 2014, doctorado que llenó de orgullo a Miguel y que fue acompañado de un gran homenaje del Congreso del Estado en una atmósfera de cariño y alborozo. Pero volviendo a nuestro tema, recordaré que conocimos a Moisés en nuestro primer viaje a La Paz. Entonces era muy joven, pero ya trabajaba en la Secretaría de Cultura del Territorio con el licenciado Armando Trasviña Taylor. Fue nuestro acompañante en la ciudad y en el viaje por brecha que hicimos a varias misiones cercanas, en la parte norte hasta Loreto, en la parte sur hasta Cabo San Lucas. Moisés era muy observador y de conversación agradable y sabía mucho de su tierra. Siempre estaba atento al interés que Miguel mostraba por todo para penetrar en el secreto de la península, que por mucho tiempo deseó conocer. Moisés nos acompañó en todos los viajes y tal cosa pues resultó muy buena, pues él nos mostraba aspectos que solo un nativo conoce, como son el color de la tierra y de los cactus que viven con gotas de agua, los nombres de los escasos árboles que hay, las piedras de los arroyos, redondas, resecas, que solo reciben las caricias del agua refrescante cada venida de obispo, como suele decirse. Y nos ilustró sobre algo que los viajeros conocen poco, los ranchos del desierto y sus habitantes,
las costumbres y las fiestas, la vestimenta, las comidas y los sabores, las formas de hablar de las gentes que por siglos se mantuvieron aisladas de lo que allí llaman el macizo, o sea, México. Gentes que habían desarrollado una cultura propia para vencer la dureza del desierto. Como muestra, recuerdo el viaje que hicimos con Moisés en 1972 por las misiones del Norte de la Paz hasta la misión de San Ignacio Cadacamán, la más norteña del Estado Sur, en el paralelo 28, que es la frontera entre los dos estados. En aquel viaje de feliz memoria, Miguel dio una conferencia en cada misión sobre la historia del lugar, recordando a los californios que en ellas vivieron y a los jesuitas que organizaron un modo de vida acorde con el tiempo histórico que les tocó vivir. Recuerdo la conferencia dada en San Ignacio en la noche, cuando se ocultó el sol al aire libre en la plaza del pueblo frente a la iglesia. Los oyentes se sintieron aquella noche el centro del mundo, escuchando su historia, cómo se hizo su preciosa iglesia y cómo se embelleció el oasis de palmeras que rodea el pueblo. Había también pescadores de la isla de Cedros que no parpadeaban escuchando la historia de su isla, Huamalgua, isla quiere decir nebulosa en Cochimí, en la cual los antiguos californios hicieron casa y se adaptaron al medio ambiente. Aunque vale recordar, no todo fue maravilla en aquella tournée, porque en San José del Cabo la charla fue en un teatro muy grande y muy poco acogedor, y para llenarlo las autoridades llevaron muchos niños de primaria. A los pocos minutos de comenzar, los niños empezaron a moverse de un lado para otro y a correr, haciendo mucho ruido. Ante tal situación, Miguel les dijo: queridos niños, aprendan mucho de sus maestros, lean su historia llena de aventuras y de sucesos interesantes y sobre todo amen mucho a su tierra y a su país. Y ya con eso finalizó la faena. Cuento todo esto porque Coronado preparó el viaje con esmero y todos disfrutamos con el mismo gusto que ahora yo lo recuerdo, aunque también en este momento con nostalgia. Eran años en que la península empezaba a tener carreteras pavimentadas y los pueblos conservaban un sabor especial. Eran abiertos a los forasteros y amigables con las visitas. La verdad, aquel viaje fue y es inolvidable. Con los años, aquel joven que trabajaba en la Secretaría de Cultura estudió una licenciatura en Historia en la Universidad de Guadalajara y se tituló como maestro en Ciencias de la Educación. Durante un buen tiempo sirvió en la Administración Pública como oficial mayor en el Congreso y publicó muchos documentos, entre ellos actas de las sesiones del Ayuntamiento de La Paz y memorias de las reuniones de archivos administrativos. Después fue cronista del Estado y de la Ciudad de La Paz. Mucho tiempo ha sido maestro, ha formado muchas generaciones y ha escrito mucho sobre educación, sobre cómo aprender a estudiar, sobre la formación de profesores de educación primaria y sobre el discreto encanto de la eficacia. ¡Qué bonito título! Pero la historia y la literatura han sido su pasión. Y al decir historia me refiero a la historia de su tierra, atento siempre a los congresos de historia regional, historia de la independencia de la península y de sus defensores en la guerra del 47, historia de los revolucionarios y constituyentes, historia misional jesuítica. En esta línea de los jesuitas, ha publicado biografías sobre las grandes figuras de Juan María de Salvatierra, Francisco Quino y Juan de Ugarte, y documentos de la estancia de Hernán Cortés en la Bahía de Santa Cruz, hoy La Paz. Echando una mirada a las fuentes, Coronado se entusiasmó con la obra del padre Segismundo Tarabal, mártir jesuita, que dejó una crónica sobre la historia de la región que evangelizó. Coronado preparó una edición de esta obra, titulada La rebelión de los californios, paleografía, introducción y notas, que ya cuenta con dos reimpresiones. Por todo ello, es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde hace ya mucho tiempo. La literatura, pienso yo, es la actividad que más le gusta, y a ella ha dedicado muchas horas de su vida.
En general, Coronado gusta de relatos cortos en los que cuenta una historia que mantiene vivo el interés del lector. Algunos son ensayos breves con formato de artículos periodísticos en los que narra un tema de la vida cotidiana, como por ejemplo el folclore sudcaliforniano o aquel otro de corte pedagógico sobre el carácter, criterios y experiencias. Es interesante este artículo porque en él expone su práctica como maestro en dos comunidades de distinta situación económica y saca conclusiones sobre la diferencia que ello causa en la psicología de los niños en edad escolar. De estos escritos breves, quiero recordar uno que atrae mucho. Se llama La Ollita y en él, con humor y gracia, relata una costumbre muy de su tierra. La ollita, como su nombre indica, es un utensilio de cocina para preparar o guardar comida. Pero esta ollita de la paz tiene un destino único, el de recoger un poco de comida, una probadita, y llevarla a la persona que ha sido invitada a una fiesta y no puede o no quiere ir. Toma, llévasela, me la saludas y dile que luego platicamos para que me diga qué le pareció, dice la anfitriona. Y afirma Moisés, se entiende que la porción es solo para probar, pero cumple la intención de compartir aquello que disfrutaron todos. La ollita, pues, a los ojos de un capitalino, es un itacate que se adquiere pero sin ir a la fiesta. ¡Qué generosidad!, ¿verdad? Uno de sus primeros escritos que lo lanzó a la fama es La calle donde vivimos, Bacarí, ganador del primer lugar en un concurso literario en 1974. Es una narración sobre la belleza de su calle, una humilde y corta calle que da a una avenida importante. La calle se llamaba Callejón 7 y Moisés, con la anuencia de los vecinos, logró cambiar el nombre por Bacarí, nombre de un cacique guaycura muy poderoso de la región de La Paz. Cuenta él que la idea le surgió al leer una publicación de Miguel León Portilla sobre uno de los exploradores de California en el siglo XVII. La publicación se llama El ingenioso y capitán Francisco de Ortega, que hizo 3 viajes a la península e inventó una campana para explorar el fondo del mar, naturalmente en busca de perlas. El capitán Ortega fue muy bien recibido por el cacique Bacarí. Los dos hicieron muy buena amistad y pelearon juntos contra un cacique vecino. Y en la pelea murió el hijo de Bacarí, Cochiní, y otros muchos californios. La narración sigue con el entierro del príncipe muerto y el duelo que siguió, que terminó en un gran acercamiento del capitán y el cacique con una gran comida de venado. Pero volviendo a la calle, Coronado describe los acontecimientos de una forma muy original. La calle dialoga en el relato histórico y cuenta su vida. La calle alaba a los vecinos que la cuidan, la limpian y la adornan, a los niños que le dan su alegría y dice, es feliz por estar ligada a nombres ilustres como Francisco de Ortega, Miguel León Portilla, Miguel Mates y otros autores. Un día todos nosotros vamos a terminar por creer que nada hay como ser una calle soleada y limpia, sonriente y hermosa, pequeña y simpática como Bacarí. Muy bonito relato. En fin, podríamos seguir con más relatos de Coronado, pero estamos reunidos para escuchar su discurso y también para comentarlo, cosa que haré brevemente, pues el tiempo corre deprisa. Para su presentación en esta academia, don Moisés decidió hablar sobre los oficios de cronista, tema que conoce bien por lecturas y por experiencia, ya que ha sido cronista primero del Estado y después de la Ciudad de la Paz, como bien dijo él. Es un discurso original en el que el autor muestra su amor a la historia y nos lleva lejos, muy lejos, hasta la palabra de los trovadores medievales, quienes, dice él, eran cronistas de las novedades que ocurrían en los reinos y dieron origen al romancero español y después a los corridos mexicanos que no pasan de moda. También en Mesoamérica, afirma él, hubo cronistas que consignaron los sucesos extraordinarios en los códices, como puede verse en los elaborados por los mixtecos. El encuentro de esos dos mundos propició que hubiera en las ciudades y en los pueblos el retrato instantáneo de la vida cotidiana de sus colectividades
para preservar y compartir la historia. Por lo que se refiere a La Paz, afirma Coronado, es una de las ciudades que cuenta con cronistas desde muy pronto y resalta que su primer cronista fue Hernán Cortés. Este es un dato que a veces se nos olvida y que Nuevo Académico comprueba con precisión gracias a una carta que Cortés envió a Cristóbal de Oñate, firmada en la tierra de Santa Cruz en mayo de 1535, 12 días después de haber desembarcado en aquella bahía. La carta es muy interesante, pues en ella Cortés da noticia de su viaje y también de la tierra encontrada y pide que sea entregada a su primo Juan Altamirano, que vivía en la Ciudad de México. Coronado completa la información sobre este primer viaje de Cortés con otros documentos en los que muestra que don Hernán aspiraba a establecer una colonia en la tierra de Santa Cruz y afirma que en la futura colonia los pobladores no hicieran daño a los naturales, pues dice, habremos de vivir entre ellos y socorrernos de la necesidad que al presente tenemos. Dispone que nadie los enoje en persona, que las mujeres y los niños no sufran daño alguno y que no tomen cosa alguna contra la voluntad de los naturales. Si alguno se desmandare, lo castigaréis con toda rigurosidad. El comentario de Coronado es que Cortés en esta nueva empresa siguió el camino de la concordia. Otro cronista no tan famoso, pero sí muy importante, es Francisco Preciado, piloto de Francisco de Ulloa, en la expedición, la última que Cortés preparó, patrocinó en 1539. Recuerda don Moisés que Ulloa recorrió las costas del Golfo y las del Pacífico hasta la isla de Cedros y que Preciado dejó una relación de ese viaje. En la relación aparece 3 veces el nombre de California, como hemos podido comprobar hace unos minutos. El nombre mágico, tantas veces buscado, aquí está en la relación de Preciado, como palabra conocida, lo cual nos indica que ya tenía algún tiempo antes de vida. Los cronistas jesuitas son el otro capítulo muy importante de su discurso. Los hubo de muchos países y casi todos dejaron noticias de aquella tierra lejana que había que conquistar para la fe. Entre todos, Coronado distingue a Miguel del Barco, al que llama el cronista por antonomasia, jesuita extremeño que pasó su vida en la misión de San Javier, en el corazón de la Sierra de la Giganta, y que dejó una extensa crónica sobre la península que fue publicada por primera vez por Miguel León Portilla en 1973 con el nombre de Historia Natural y Crónica de la Antigua California. También es muy importante la información que nos ha dado don Moisés sobre los visitantes extranjeros que dejaron datos sobre California, en especial de Cyprien Combier, capital de Goleta Mercante, y Frédéric de Bel-Benet, naturalista. Combier, nacido en Francia, fue un viajero interesado por la geografía y escribió un libro sobre la vida de la península en las primeras décadas de la independencia, titulado Viaje al Golfo de México y Revelación de la Zona Tórrida. El inglés Bennett también se interesó por la California en un libro sobre ballenas que escribió Viaje alrededor del globo. Me pareció muy interesante la información que él registra sobre Ignacio Ramírez el Nigromante acerca de la península. En varios de sus artículos, Ramírez se muestra muy preocupado por el futuro de las Californias, por ser una zona de enorme interés estratégico, ya que en aquellos años las Californias tenían frontera con Rusia y con los Estados Unidos y podían comerciar con Japón y China. Con una gran visión geopolítica, Ramírez insistía en que había que colonizarlas intensamente, pues eran un fondo inexhausto para nuestras clases menesterosas y un mercado para nuestra industria. Muy poco tiempo después, la opinión del nigromante se hizo cierta, pues la península fue invadida, hecho que dio lugar a unos nuevos cronistas, los militares, que dejaron muchas noticias sobre la tierra que finalmente no consiguieron. Los cronistas, como hemos visto, se multiplicaron en el siglo XX, pues en este tiempo Baja California se incorporó totalmente al resto de México, al macizo, cuando se fue poblando y se fueron incrementando las comunicaciones. En este siglo fueron muchos los investigadores que han dedicado sus trabajos a aquella tierra, y Coronado recuerda a los más importantes, entre los cuales cito a dos: Fernando Jordán, el autor del Otro México,
un libro que cautiva realmente, y Miguel León Portilla, quien ha dedicado a la península alguna de sus mejores obras. Finalizo esta breve reseña del discurso de don Moisés, destacando su oficio de cronista, que es polifacético y amoroso. El cronista, dice don Moisés, debe saber la historia de su morada, debe asesorar a los servidores públicos, debe conocer y proteger el archivo de su ciudad, alentar los estudios y las publicaciones sobre ella, dar presencia a los actos relevantes, tanto culturales como políticos. Debe escuchar toda clase de opiniones y saber contestarlas y debe permanecer imparcial y ecuánime. En suma, con palabras de don Moisés, el oficio del cronista comprende varios oficios y en el mejor de los casos una suma de virtudes de varias profesiones. Precisamente una de ellas es la que hoy acepta Moisés, la profesión de académico de la lengua. Bienvenido a esta casa y enhorabuena por este original discurso sobre los oficios del cronista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Ascensión Hernández Triviño por esta amena y rigurosa respuesta y bienvenida a don Eligio Moisés Coronado como nuestro correspondiente en La Paz, en Baja California Sur. Y con esta respuesta y bienvenida, solo me queda darles las gracias a todos los académicos y a todos nuestros invitados esta tarde para dar clausura a esta sesión solemne y tengan todos muy buenas tardes. Damos clausura oficial. Gracias.